Prefiero castearla. Bien, ya entró otro. Seguramente el equipo de Shirt, que es el anfitrión, si le toca con Vindicare o Noob, con los de 1700, la partida va a acabar muy rápido. El... El Noob y el griego y bueno el median, Medinae no no inician ah ya va a iniciar ya está vamos para allá ahora sí ya no la voy a regar ya no voy a larga, ya no voy a regarla a intentar cambiarle la el volumen a la música No, así los nivelaron. Pusieron los de 1700 con los, los regularzones. Y al de 1900 con los que tienen un promedio de 1600. Bien. Quitamos esto. Dejamos el chat. Y lo mismo de hace rato. Mira, aquí es que yo le iba a dar aquí. Y le di un resumen de partida. Pero no se puede modificar ya el volumen aquí. Entonces aquí tenemos a un chino que es Fuxi. Y es Elías Carmory. Del lado izquierdo. En el equipo del lado izquierdo. Tenemos a Nub con Gea. Un, un atlantito. Este otro Gea con Seba Juegos. Y el amarillo es Vindicare. O Vindicare con un egipcio. En, eh, usando al dios Seth. Del lado derecho tenemos a Ionic con Poseidón. Eh, a un chino. Usando a Nuba. A Mediane, Medinae. sorry Y luego tenemos aquí a Hades. Tenemos a Nachot. Usando a Hades. Y finalmente tenemos a Gea. Otro atlante por este lado. Este. So, no, el único atlante, ¿no? El único atlante de la partida es. Ah, no, sí, aquí está, hay dos Geas. Bien. Eh, el azul que es Shirt lo estamos observando. Y vemos que tiene. Este. Ya invocó aquí el bosque de Gea. Y mandó a sus exploradores. Están muy cerca estos, los de la orilla. Siempre, siempre esto eh, es un caso de. de estar comentando. Eh, la probabilidad de que uno sea uno contra uno. Es decir, el verde con el azul. El naranja con el rosa. Este rojo con este azul. Y este amarillo con este rojo. Muchas veces, cuando te, haces, te hacen el 2 contra 2, pues. Es complicado, pero sí puede salir de ahí, eh. Es más, eh, algo que a mí me pasa mucho es que cuando juego partidas así, en equipo, el. Fix lag. ¿sí? Yo no soy, eh. Se va a juegos. Híjole, si sí está lagadillo, eh. Que cuando a mí me hacen el 2 contra 1, o mejor dicho, a un compañero le hacen el 2 contra 1, a... yo no estoy atento, eh. Noob, noob, fix lag. <laughs> ¿Es noob? Creo que el noob era este, ¿no? Sí. Y sí, sí el vindicare y el noob eh, tienen, tienen lag. Chose na Nacho for me. <laughs> Nacho. Nacho. Ah, que Nacho tiene, sí, Nacho tiene. Nacho tiene lag. Yo puedo, yo puedo chatear con ellos, sí, sí puedo chatear. It is Nacho, la poner. Entonces les decía que. Ponerle para todos. Que yo no estoy muy atento cuando. Cuando otro, a los otros compañeros les están atacando. Y, y peor. Peor cuando no avisan. O sea, para eso está el chat. Aunque no te sepas los comandos de voz. De, lo, de las voces automáticas. Creo que puedes escribir una palabrita. Muy fácil. Help. O ayuda. Creo que. Creo que en, en, en esas dos lenguas, o incluso me atrevería a decir que en unas tres o cuatro, este podemos escribir ayuda, ¿no? Por lo menos en inglés, que sería lo ideal para que todos este, estemos en, en comunicación constante. Help, ayúdenme, cabrones. <laughs> no hablan, entonces. Qué pasa que uno no se da cuenta y a uno no le alerta el, el juego cuando están atacando a tu aliado. Entonces, algo que a mí me pasa mucho es. Eh, pues no, 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 no fijarme en mis compañeros. Y eso es malo. Eso es malo, o sea, no, no estoy diciendo que sea bueno. No estoy diciendo que yo sea el bueno de la historia. Al contrario, es malísimo. Es malísimo cuando me distraigo. Porque bueno. Ay, este juego es de una concentración y una memoria eh, a corto plazo muy buena. Porque tienes que estar atento de muchas cosas. Y es algo, algo que a mí me falla de manera natural. Yo, no, yo, yo tengo muy mala memoria malo, a, a corto plazo. Me dices una cifra ahorita y a los dos segundos ya se me olvidó. Entonces, este juego me ayuda a, a ejercitar esa parte de, de, mi, de mi cognición. Y lo quieres llamar así. Pero es malo para el juego el no acordarse de que, de que tienes compañeros a quien ayudar. O sea, hasta eso soy muy solidario. Yo soy muy solidario. Y, y soy capaz de, de, de dar de, la, la partida por, mi, por un compañero. Sí, de, de dar mis recursos a otro compañero si es que me sobran y si es necesario. Soy muy solidario. Y, o sea, sí me gusta ayudar a mis compañeros. Y hay mucha gente que no lo hace. ¿eh? Por el motivo que sea. Pero. Por olvido. O porque simplemente a veces son egoístas. Entonces. Pues no. No, no. Mira. Ya, ya estamos avanzando. Ya estamos viendo que alguien ya va avanzando. A la siguiente edad. Y. Este. Es, el, es Vindicare. Nah. Yonic también ya avanzó a la edad clásica. Ya vemos eh, al minuto casi, minuto 5. Eh, vamos a ver a Yonic cómo va. Ok, es Poseidón. Naturalmente, un egipcio siempre va a avanzar más despacio eh, y los demás casi al, al, a la par. Sí. Eh, sin embargo, el egipcio comentamos en el otro video que tiene mucha ventaja si lo dejas avanzar o sea si lo, si lo retrasas efectivamente pues ya lo hiciste si dejas que avance y es un buen jugador que sabe manejar a los egipcios te va a aplastar es muy fácil que te aplaste deberías de ser eh, de tener una defensa muy 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 buena bueno vamos a ver que aquí el, el buen shirt que es nuestro anfitrión de la partida ya envió a otros aldeanos un ciudadano a construir un segundo centro urbano. Y les tocan de a. de a dos, me parece, a cada quien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, les toca de a tres a cada quien. Entonces aquí. Este también el, el Buen Dionique con Poseidón ya. Ya está aprovechando. Y construyendo el centro urbano enfrente. Por otro lado, el equipo de la izquierda. Está un poco echado para atrás solamente por Gea aquí con Noob. Eh, y del otro lado, un poquito echado hacia adelante con Vindicare eh, en, en cuanto a los centros urbanos se refiere. Aquí eh, el equipo de la izquierda, todos tienen su segundo centro urbano al frente. ¿eh? Todos lo mandaron a construir al frente. Y de aquí podemos aprender algo. Sí, que, que si te arriesgas a ponerlo aquí, tendrás un buen avance, puedes construir aldeanos, puedes construir otra base aquí y defenderte muy bien y resguardar todo lo que tienes atrás. Sin embargo, ellos son, están como más defensivos o, o no se han percatado de que, de que esa estrategia es buena, ¿no? Hay que tener cuidado con los lobos en esta tundra. Mapa de tundra. Aquí manda el buen noob a, a sus ciudadanos a cazar. No van a ser un problema los, los lobos para estos ciudadanos porque los ciudadanos, recordemos que son tres veces más fuertes que un aldeano normal. Si no mal recuerdo. Si no es que cuatro. Pero no. Creo que cuatro es mucho. Y pues ya. Ahí van los lobos a atacar precisamente. Pero no va a haber problema. Le baja muy poco, le baja 10 puntos de vida con un ataque. Incluso el automata está ayudando ahí. Ya está avanzando el, el cebajuegos. El azul claro. Aquí al, al centro urbano o al asentamiento de enfrente para establecer una base ahí. El amarillo, bueno. Aquí el, el buen Bindicare ya está eh, también avanzando. Eh, y ya consideró el chino aquí avanzar. Al frente, no sé si no lo había visto o lo acaba de construir, pero ya avanzó Fuxi eh, Elías eh, a su centro urbano. Ya lo avanzó. Vemos ahí, ya hay un, una, pequeña, una pequeña riña entre unos inmortales contra un eh, autómata. Y pues el autómata va, va, va a reír, ¿eh? va a morir. Y ese es un error que yo también cometo muchas veces. Por mandar a explorar a mi, a mi, a mi unidad mítica, la descuido porque le, le mando puntos aleatoriamente. Y eventualmente se va a encontrar con otros exploradores o con el rayo de Zeus. Mira, eh, aquí el sacerdote me está mandando animales. Eh, eh, ahí, gracias a Seth. Para. Que le ayuden a la batalla o a la, o a la, la recolección de alimento. ¿No? Ya tiene aquí el... Nuwa no ya lleva tres centros urbanos. Ya, ya va a construir el tercero. Eh, ¿Cómo va Gea? Ahí le lleva, ahí le lleva Gea. Vale. Ya construyó una base aquí enfrente. Los más adelantados son el buen eh, Shirt. O tal vez por la perspectiva del mapa se ve más adelantado y la batalla pues podría ser en estas zonas edad arcaica bien todos siguen en la, en la edad eh, en la edad clásica y pues no hay todavía ninguna actividad militar alguna batalla importante. Ya aquí el buen Elías ya tiene algo, algo de ejército y, y. le pusieron ahí una, una trampa de arañas. Y, y, y el, 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 el Tuma ya, ya está viendo. Uy, se adelantó. Y ese Tuma va a morir, eh. Fue un desperdicio porque. Pudo haberlo regresado. Tal vez no se dio cuenta. Y hubiera habido una pelea aquí. Pero no les conviene, ¿eh? Bueno. Se acercó el Tumano, fue un desperdicio, invocó las arañas y fue uno contra uno, pero bueno, con la desventaja de que Gea está perdiendo aquí o gastando un, un, un poder de, de, de nido de arañas, tal vez importante en alguna otra circunstancia, pero aquí lo, lo quiso aplicar para poner en desventaja un poco al, al buen eh, Shirt Azul. Aquí ten, un poquito de ejército, el Rosa, que es el buen Nacho. Sí. Ya, hay, ya está acercando aquí los Tumas el Sebas el o Seba Juegos para explorar. Y mata a, a, a ese aldeano con la intención de que no levanten murallas aquí. Y el aldeano que había enviado parece, parece ser al único que había enviado. A construir murallas. Aquí ya está, está explorando. A ver qué más se encuentra. Y se va a encontrar a, a otro aldeano. A los otros dos aldeanos que están construyendo muralla ahí. De hecho, aquí es muy peligroso enviar a un aldeano solo, ¿eh? El lobo ya iba por el aldeano. El aldeano que mataron. Ese lobo ya se lo iba a comer. ¡Oye, lobo, estás ahí! Bien. Y ya están intentando explorar. Acercándose un poco a ver si encuentran. Algo de civiles. Sabemos que <laughs> si los civiles empiezan a aparecer, como aquí, mira. Es algo importante para retrasar al enemigo. Aquí, este el chino está eh, cazando eh, por la parte trasera. Medinae. Eh, nadie ha construido el tercer centro urbano más que... Ah, no, sí, ya estos dos. Precisamente el eh, Medinae y el Buen Shirt. Tres centros urbanos. Por aquí escuchaba algo de, de pelea. Vamos a ver cómo se desarrolla en la parte de las peleas. Estos están aguantando mucho. Se están intentando desarrollar lo más posible, tener algo de economía para no caer tan fácilmente. Estos tumas están ya ahí raideando, están molestando a quien puedan encontrar. Y son los únicos que veo que raidean. ¿eh? Ah, mira, reserva de este. Este pequeño eh, rimo, ¿no? Que, que anda explorando ahí. Y se encontró a dos héroes Atlantes. Y lo persiguen. Espero que se dé cuenta y lo regrese a tiempo. Él, yo creo que llega primero a su base, el, el Rey Mono. Aquí hay un chismoso, un oráculo explorador de Gea. Ya avanza el, el, precisamente el ejército de Gea para atacar aquí a Hades. Y está avanzando por la orilla. Nacho no se ha dado cuenta. Nacho es contrario. Y es el Hades. Ah, pero cada quien está atacando, mira. Vino aquí a atacar a... Ah, no es cierto. Es, esto es su aliado. Todavía no llega al otro lado. Si, si aquí no logra encontrar a los aldeanos de, de Shirt, puede ser eh, un gran golpe para Shirt. No hay nada. Sin embargo, no hay nada acá atrás todavía. Aquí sí va a ir en contra de los aldeanos de Nacho. Se va por toda la orilla. Y Nacho parece que se da cuenta, ¿eh? Ya se dio cuenta porque su centro urbano... Eh... Ay, no, no se ha dado cuenta. Pensé que el centro urbano había visto a este ejército. Sí, parece que se dio cuenta y regresó a los aldeanos. Ahí invocan el poder. Medinae para deshacerse de, esos, de ese ejército, pero... Solo mató a un soldado. No tiene gran repercusión. Repercusión. Vale, vamos a ver qué pasa por este lado. El Ionic avanza a sus prodromos. Y es importante esto. Los prodromos porque son una unidad que que hasta donde yo sé únicamente pueden ser buen, buenos y efectivos contra unidades de caballería. Lo podemos ver aquí, usar contra caballería. Y eh, su costo es de 63 y de, 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 de alimento y 36 de oro. Por lo cual es, son baratos, entre comillas, en, cu en cuanto al oro. Yonic ya avanza a la edad mítica. Me parece que está, va muy apretado en recursos, Yonic, eh, pero... Eh, a ver, ¿dónde está Ionic? Ahorita que se quite, voy a quitar esto. Ok, Ionic. Ok, si va muy apretado en alimento. Sin embargo, pues prefirió avanzar eh, antes. No importa, aquí en realidad, si inviertes bien los recursos y no te atacan y no te retrasan en la recolección de los mismos, puedes tener un buen avance, puedes tener muy buena ventaja. Vemos ahí que el buen eh, Nacho tiene algunos aldeanos sin hacer nada. Me parece que está distraído defendiendo o intentando alcanzar el ejército que anda aquí molestando. Este ejército, el ejército de Noob. Y no se ha dado cuenta de sus aldeanos. Me pasa también, ¿eh? Muchas veces me pasa que los dejo en un punto de reunión. Se acaba el recurso y se quedan ahí parados mientras hago otras cosas. Bien, aquí. Bien, ya está molestando aquí Shirt a Elías. Y Elías defiende bien con sus inmortales. Uy, pero mira, mira que, que Shirt ya envió aquí a, su, a sus autómatas a acabar con el centro urbano, el primer centro urbano del frente de Elías. Y va a haber pelea, va a haber pelea. Yo creo, yo creo que tiene ventaja Elías por edificios y por unidades que van a acabar con los autómatas. Héroes que van a acabar con los autómatas. Sin embargo, eh, Shirt puede usar sus arcus. Yo, 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 yo lo haría así. No sé cómo vean ustedes. Ya me lo dejarán saber en los comentarios. Que los arcos los puede usar en contra de los inmortales. Y bueno, los automatas no tienen mucho que hacer en realidad. Ya. Bueno, vemos que sí, efectivamente, eh, Shirt tiene ventaja. Tiene ventaja. Y aquí ya vemos que hay mejoras solamente de arqueros. Y la primera, la primera línea de mejoras de armería. Viene Noob a, a defender, a ayudar aquí a su compañero Elías. Y esos arcos pues van a, van a morir. En una primera pelea que, que aparentemente pudieron haber ganado. Pero que... Perdón, pero que no, no prepararon ninguna retirada. Siguieron ahí defendiendo. Y este... También viene Nacho. Y estos arcos siguen vivos. ¿no? Bueno, Nacho. Viene Nacho a ayudar a, a, a Shirt contra... Eh, Elías. Y por ahí teníamos a otro, ¿no? Teníamos a Teníamos a, a, a Nub, ¿no? Nub ya perdió la batalla aquí. Y ya a, a, avisan que aquí es la pelea. Que aquí es lo bueno. Sin embargo, acá, acá hay otra pelea. Donde vemos que los egipcios ya están muy bien desarrollados. Eh, aquí Bidker. Y, y digo bien desarrollados porque se ve que están defendiendo con todo. Sin embargo, sin embargo, aquí, bueno, sí, 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 sí. Seba hizo una alianza aquí, este, bueno, no una alianza, sino están reforzando la, la actividad defensiva aquí los dos, y pues no saben qué hacer, ¿no? De repente es difícil eh, defender tu, tu propio territorio y, y ayudar a tu compañero. O soltar la cuerda e ir a defender al otro. Eso es lo, lo, lo complicado de una partida. Es de tomar decisiones importantes. Aquí. Eh, los escarabajos de SET están acabando con el centro urbano. Fácilmente. Hay héroe ahí intentando acabar con ellos. Pero. Están intentando hacer retroceder a Ionic. Aquí entre. Entre Vindicare y. Seba Juegos. Está muy peleada aquí esta zona. Ya derribaron este centro urbano que había ocupado Shirt y también este centro urbano que había eh, ocupado Elías. Hay una pelea aquí eh, donde los destructores de Noob están molestando mucho a, al buen Shirt. Por este lado. Eh, el, el buen shirt también está atacando a Elías, entonces es uno contra uno, es uno. Hay una pelea de compañero por compañero, donde pues ninguno de los dos baja la guardia, ¿eh? ninguno de los dos se rinde, ninguno de los dos retrocede. Están atacando con todo. No defienden, sino atacan. Si defienden muy poco, atacan más de lo que defienden, a eso me refiero. De este lado, bueno, pues. Yonick está retrocediendo, le están obligando a retroceder y ya están construyendo aquí torres de vigilancia para que no vuelva a avanzar a esta zona. Me parece que Yonick va a ser uno de los primeros que va a retroceder y va a caer en esta partida. Y si cae él, puede que caigan sus compañeros. Hay personas, ya eh, cayó, precisamente cayó Yonick, es lo que estábamos diciendo, voz de profeta. Y eh, también ya se rindió Shirt porque también ya le... Ya le dieron en la torre y se acabó. Se acabó la partida. GG. Se acabó la partida. Yo veía más débiles y con una estrategia totalmente distinta a... Sí. Eh, <ríe> 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 uh, qué bonito dice Miniker. El profe Name dice, "Buena partida." Así que, bueno, pues yo lo que lo que decía era que yo veía con otra estrategia completamente improvisada a los del lado izquierdo. Sí, como que una estrategia que no, no tenía mi pie de cabeza, pero solamente por una cosa, por la cuestión de que venían más para atrás. Iban más para atrás. Ellos iban más adelante. Y es que aquí también es polémico y polémica la situación porque puede que los del lado derecho hayan sido muy ofensivos al adelantarse un poco y eh, por, por consiguiente hayan eh, arriesgado bastante sus unidades o sus recursos. Hayan invertido los recursos y... Eh, pues sí, arriesgado a que, a que pudieran acabar con sus unidades y edificios estando muy al frente, pensando que podían, eh, con, con esa, eh, ese adelantamiento, por decirlo de alguna manera, tener algo de ventaja y acercarse y molestar bastante al enemigo. Sin embargo, eh, no fue así, no, no fue así. El, el equipo de la izquierda se defendió bien, empezó desde atrás. Bueno, desde su centro, retrocedió un poco y empezó a avanzar hacia el frente ya con los recursos nuevos que, les, que estaban obteniendo desde atrás. Eh, también el equipo de la derecha no fue a raidear, o sea, por lo que yo me di cuenta, no vi ninguna unidad raideando ni molestando a aldeanos a los del lado izquierdo. Siempre los del lado izquierdo, sobre todo, eh, creo que era Seba, eh, que mandó a los Tumas por ahí a, a molestar a, a las. A las eh, Aquí a las murallas de Ionic de y a sus aldeanos, ¿no? muy fuerte. Siempre a mí, a mí me da un pánico, un terror estar viendo a los egipcios desarrollar carros de carros, carros de, de esos de, de arqueros. Me da un terror, me dan un terror esas unidades. Son tan fuertes y tan precisas. Pero bueno, vamos con esta partida. Vamos a ver si hay otra. Vamos a ver si hay otra. Vamos para allá.